Buenas tardes. En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte que tantas veces llaman a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? Amiga, acá, vea. Sí, voy para hoy. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome triste, haciéndome lobo? Es la que van a reconstruir, mamá. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. Es que las paredes tenían doble vía. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, no, eso ya lo arreglaron ahorita. No, ahora con barro. Ah, bueno, sí, sí, la parte que no hizo falta. Llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre
llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón. Él recoge las malas energías de la persona y pues le permite que las buenas energías que uno tenga crezcan y se desarrollen. Entonces vamos a hacer ese proceso. Este es el árbol que trae la historia de la casa de Francisco Pablo Santander y su árbol preferido.